Alcácer es un Luis Rubén Alcácer Magaña, jefe de tenencia aquí de la comunidad de Gómez Farías. ¿Nos puede contar de qué es la problemática que tiene en este momento? El problema principal pues es el camino de aquí de las adjuntas hacia Tlaxcala, que está completamente deteriorado, a consecuencia del tráfico que se desvía de Carapa, cuando se cierra allá, Carapa, además que se convirtió en un camino principal para llegar a autopistas y también para camiones de carga, ya que todos los camiones van a cargar allá para el lado de Churincio. Es un camino que no está diseñado para ese tipo de actividad. Más que todo lo que se está gestionando, se gestionó más bien ante ante la dependencia que le correspondía, ante el municipio, el gobierno del estado, pues no hubo una solución. Ambulancia, vamos a movernos. Ambulancia, ábranse, ábranse, ábranse. Te decía que hemos gestionado pues ante las autoridades que corresponde esto, pero han hecho caso omiso. De hecho, tenemos la justificación del hecho de hacer esto. Esta es la última opción que nos dejaron. Aquí tenemos otros documentos donde hemos gestionado al gobierno del estado y a Junta de Caminos, y lo único que han estado es dándonos vueltas al asunto durante 3 años. La gente ya se cansó de promesas y promesas y decidieron manifestarse, uniéndose todas las comunidades como es Gómez Farías, Buenavista, Tierras Blancas, San Antonio, La Jabonera, Urepetiro, La Estancita, Icátiro, Tlazazalca. Hay gente de Carapan, de líderes de Carapan que vienen a apoyarnos en ese sentido, porque es la última opción que dan para solucionar este problema. Todos estamos aquí de una manera organizada, se planeó hacer esto, se le pidió apoyo a las autoridades para que hubiera acceso a emergencias, porque no queremos, en sí causar una molestia más de lo que es el detener el tráfico, ¿eh? Nosotros estamos en la postura de que vengan, plantearles el problema y se comprometan ellos a dar una solución a esto por medio ya de un documento bien escrito y todo, ¿eh? Firmado y sellado por ellos, y nos levantamos y nos vamos. No es tan difícil, nada más que lleven a cabo lo que ya saben que se tiene que hacer ahí. Si supuestamente ya estaba autorizado y ya estaba por hacerse todo, entonces pues ok, entonces que saquen la lana donde la tienen y vamos a seguirla adelante, ¿verdad? Y es todo, es lo único que pedimos nosotros. Una mirada para que revisaran el camino cómo está, porque se me hace que es lo correcto que vieran. Cuando cierran los compañeros de arriba de indígenas, nos cargan todo el tráfico por aquí. Tenemos 2 puentes caídos ahorita. Hemos ido con a Tangancico al municipio y dicen que sí nos van a ayudar, pero nunca nos ayudan. Esa es pues la razón que nos tiene aquí. Y lo demás, pues ya se los dijo el jefe, para qué repetimos todo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Fernández Fernández y soy el comisariado aquí del ejido de Gómez Farías, que es aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Me llamo Pedro Rincón, me dedico a la fabricación de escobas y trapeadores. Cuéntenos, ¿cómo le afecta a usted este problema de que esté cerrada la carretera? Pues me afecta en el sentido de que no puedo continuar los caminos que yo recorro, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tengo que ir a Morelia, luego de Morelia a Uruapan. Me afecta pues en todos los sentidos, paro mi labor pues, porque de mí dependen más empleados, más personas, más familias que mantener pues. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Roberto, de chofer de campo. ¿Cómo le afecta a usted este problema de la carretera?
¿Qué le diré? Nada, pues no sé. Que no llegas a tiempo, pues. Ahora. Sí, lo que pasa es que me han sacado al vivero, pues, por la planta, y siempre aquí me estoy desde las 7. Desde la mañana entretenido y no pude pasar. La cosa que están otros compañeros también, y es lo que queremos ver para si pueden pasar para atrás y no den vuelta para otro lado. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Jorge Correa, soy electricista. Cuéntenos, ¿cómo es que le afecta a usted ese problema de la carretera? Pues no se imagínese, pues no dejan pasar, pues afecta, ¿no? Se afecta. Ya tenemos 2 horas aquí. ¿Desde qué hora? No, como 2 horas aproximadamente. ¿Desde las 10 más o menos? ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Martín Santibáñez, soy operador de tráiler. Cuéntenos, ¿qué opina usted acerca de ese problema de la carretera? Pues opino que está muy mal porque pisotean los derechos humanos de todos nosotros. Ellos defienden sus derechos, pero los de nosotros, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan los de nosotros? ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 7 de la mañana. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Manuel Borja, transportista. ¿Usted qué opina acerca de ese problema en la carretera? Yo pienso que está bien que reclamen sus derechos, pero pues que no nos afecten a los transportistas, porque también nosotros tenemos que transportar materiales y nos están esperando nuestros clientes. Entonces sale más afectada la gente que está del otro lado que nosotros mismos. ¿Desde qué hora se está varada? Desde las 7 de la mañana. Sí. ¿Cuál es su nombre y cargo, por favor? Ciudadano Armando Duarte Valdés, secretario del Ayuntamiento de Tangancícuaro. ¿A qué conclusión se ha llegado con este problema? Mire, el presidente estuvo en Morelia hablando en casa de gobierno, tuvo un acercamiento con el director de Junta de Caminos, se llegó a la conclusión de que mañana viene un representante de Junta de Caminos a hablar con estas personas para llegar a un acuerdo. Sencillo. Entonces, ¿ellos se van a retirar ahora? Por hoy se van a retirar, me están diciendo que si no llegan a algún acuerdo volverán a lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias. De nada.